Frutería aquí con dos grandes estrellas, directamente del Consejo Mundial Estuquita, acompañado también un gran maestro de la Bella Laguna, Alfonso Serrano Jr. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes. Estuquita, por favor. Gracias, muy contentos de estar aquí en Morgworth y estoy muy contento de estar aquí con toda la afición conocedora en Facebook de la Lucha Libre. Qué bien, unas pequeñas preguntas, señores. ¿Qué tiene preparada Estuquita para mañana en su encuentro en JB Promotion? Bueno, mañana en JB Promotion va a ser una función de lucha libre muy familiar. Mañana nos esperamos para que puedan presenciar el evento de lucha libre y pues vamos a deleitar al respetable para que sea salga con un buen sabor de boca y que a todos nuestros paisanos mexicanos o todos los hispanos sepan que la mejor lucha libre del mundo es la mexicana y pues venimos a traerles un espectáculo de calidad y pues esperemos que mañana nos honren con su presencia. Maestro Alfonso Llano de la Bella Laguna, ¿qué tiene preparado para mañana? ¿Va a ser una contienda de llaveo contra llaveo? ¿Qué es lo que trae ahora en semana? Claro que sí, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con JB Promotions, aquí en Texas. Pues mañana tenemos preparado lo que siempre ofrecemos cuando subimos a un cuadrilátero. Dar no el 100, sino el 1000%, porque somos luchadores 100% profesionales. Créanme que las personas que vayan a la función van a quedar más que complacidas porque siempre nos brindamos al máximo. Entonces, tenemos un gran compromiso con toda la comunidad hispana de aquí de Fort Worth, Texas, porque sabemos que son grandes conocedores de la lucha libre, sobre todo de lucha libre mexicana. Entonces, sentimos sobre nuestras espaldas un gran compromiso y créanos que no vamos a defraudar. Y pues, como todo el mundo sabe, que la lucha libre se aprecia mejor en vivo, ¿verdad? Pues nosotros estamos muy, muy entusiasmados con el compromiso de mañana. Así es, Estuquita. Tengo yo entendido que en el Consejo Mundial tú eres uno de los que están en el staff de los voladores. ¿Qué se necesita para ser una persona como tú que pueda volar a través de las cuerdas, de vuelos hasta afuera, mortales? ¿Qué se necesita? ¿Qué consejo le das tú a los niños? Bueno, pues yo aconsejo a los niños que todo lo que ven que hacemos los luchadores, y en este caso un servidor, creo que tienen que entrenar con una persona que sea capacitada para poder enseñar lucha libre y sobre todo querer la lucha libre y respetarla y no tomarla como un juego, ¿no? Y pues el día de mañana vamos a deleitar a toda la gente con todo nuestros recursos y pues vamos a ver que no importa quién gane, sino que lo importante es que gane el respetable. Pues nos vemos mañana en la función. Entonces, maestro Alfonso Llano Junior, yo me atrevo a preguntarle qué se necesita para empezar en este bello deporte que es la lucha libre mexicana. No solo se necesita un equipo o una máscara, ¿qué más se necesita para empezar aquí? Se necesita lo que yo siempre le recomiendo a las personas que acuden a mi escuela, el Nido de los Halcones, allá en Torreón. Un saludo para todos los muchachos del Nido de los Halcones, la escuela de lucha libre de Alcosturiano está en Torreón, Coahuila. Lo que siempre les recomiendo, el primer requisito es que amen y respeten la lucha libre, que les guste este deporte, porque no es fácil. Es un deporte tan hermoso como el básquetbol, como el fútbol americano, como el béisbol. Y si no te gusta, pues no lo vas a desempeñar como debe ser, no vas a ser pleno en esa actividad. Entonces, el primer requisito es que amen y respeten la lucha libre. Buena contestación. Es la segunda vez que vienen aquí a Hubbard con JB Promotions. ¿Cómo los ha tratado no solamente JB Promotions, sino el respetable público? ¿Cómo les ha dado la bienvenida? Ahora es la segunda vez que vienen, ¿verdad? Creo que tengo entendido. Pues de maravilla, creo que si no nos hubiera gustado cómo nos habían tratado la primera vez, en esta segunda ocasión creo que no estaríamos. Nos gusta, gracias a toda la gente que está detrás de JB Promotion,
fuerza mayor, a toda la gente que conforma esta unión de luchadores, y pues a toda la afición cálida de aquí de Texas, pues muy contentos, esperemos empezar a volver a regresar más constante. Sí, en verdad nos han tratado muy bien, ha sido gente muy cálida. Como ya lo dije anteriormente, gente conocedora de la lucha libre, y eso nos agrada mucho, porque es muy refrescante subirse a un ring y ofrecer lo que sabemos hacer ante gente conocedora, ¿verdad? Gente que en verdad sabe de lo que trata la verdadera lucha libre, y como dijo Estuquita, estamos muy agradecidos con JB Promotions, con San Maldonado y con toda la gente del staff de esta empresa, que tiene a bien contratarnos, ¿verdad? Estamos muy contentos, y como dijo él, por eso es porque venimos, porque en verdad nos gustó cómo nos tratan. Sabemos que aquí se vive la lucha libre en serio en esta empresa, y que están tratando de hacer las cosas bien, y queremos colaborar con nuestro granito de arena para que la gente de aquí de Fort Worth, Texas, pueda seguir admirando su deporte favorito. Por eso es que volvemos. Muy bien, muy bien. Maestro, recuerdo la vez pasada que vino usted aquí precisamente con JB. Yo tuve la suerte de presenciar una lucha tremenda de maestro contra maestro, Silverstar en contra de Alfonso Turiano. Fue un festín de llaveo contra llaveo, ras de lona. Caray, estaba la gente que ni podía hablar porque estaba bastante entretenida, bastante atorado, que ellos creo que nunca había visto tanto llaveo contra llaveo. ¿Qué experiencia tiene usted, maestro, de esta lucha de maestro contra maestro, Alfonso Turiano contra Silverstar? ¿Qué experiencia le quedó? No, pues nos quedó un recuerdo muy grato, la verdad, de enfrentarse al profesor Silverstar. No es cualquier cosa, en verdad yo lo considero una satisfacción y un punto, una palomita más en mi carrera, el haber tenido la oportunidad de enfrentarme a una persona tan preparada como el señor Silverstar. Recuerdo también, como dice bien usted, fue una lucha a ras de lona, tuvo de todo, ¿verdad? Porque tanto el señor Silverstar como su servidor somos luchadores completos. Eso quiere decir que tanto podemos luchar a ras de lona, podemos hacer cosas aéreas y podemos responder luchísticamente en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces recuerdo muy bien que la gente incluso nos premió con dinero, y eso, pues, ¿qué les puedo decir? Es para uno una gran satisfacción el saber que nosotros provocamos eso. Se establece entre los luchadores que están arriba del ring y el público una simbiosis muy particular, la cual crea una relación de amistad, porque ellos se sienten complacidos con lo que nosotros le estamos ofreciendo de corazón. Y pues, vuelvo a repetir, enfrentar al profesor Silverstar, recuerdo que esa vez nos fue muy bien, la gente fue muy complacida, y pues esperamos volver a enfrentarnos al profesor Silverstar aquí o donde sea. Exacto, sí, es muy cierto, yo recuerdo que fue una tremenda lucha, y sí es cierto, me consta que el público los premió arrojando dinero al ring, y pues solo me queda decir, aquí los esperamos mañana en el Ace of Hope, el 222 East Avenue, mañana a partir de las 4 de la tarde, ahí los esperamos en JB Promotion, y esto todo es posible, estamos aquí en Qué Rico Lutería, es posible porque JB Promotion lo hace posible. Gracias.